A pesar de Fallout 4 haber estado muchos, pero muchos años en desarrollo, mucho de su contenido fue recortado por temas de tiempo o por algo, pero pues, quién sabe la verdad. Pero bueno, ¿no te gustaría restaurar aunque sea un poquito de ese contenido? Pues es posible gracias a los mods. Y aquí veremos un par de mods que restauran un poco de ese contenido. Bueno, primero empezamos con este mod. Esta es una de las muchas cosas que fueron recortadas, que son los centauros. Que de centauro tienen poco. Pero bueno, ellos tienen un ataque melee, que para el que no sepa es un golpe, y que te escupen algún tipo de ácido, o por lo menos eso espero. La inteligencia artificial, como pueden ver, es deslumbrante, como toda la inteligencia artificial en Fallout 4, así que esto lo hace más inmersivo que de costumbre, que a comparación de otros mods, y hace que no resalte a comparación de ningún otro NPC. Pero bueno, como pueden ver, este tiene una isla chiquinenas de Fallout New Vegas, pero pues con su toque inigualable, Dios, es que es feo esta cosa, es fea, no hay más que decir. Luego tenemos este mod, que estos son dos mods, pero pues los meto como uno ya que por separado son pequeños. Pero juntos realmente completan el cómo Mamo Morphy se veía en las artes conceptuales. Es todo visual en este caso, ya que pues solo hay esta imagen del arte conceptual, no hay nada más. Y como pueden ver era muy diferente Mamo Morphy, probablemente era paralítica, cambiaron bastante. Pero bueno, la cosa es que este mod restaura el 80% de cómo se iba a ver. Sigue caminando, no es paralítica, pero pues ahí está la silla. Luego tenemos este mod que agrega un arma del instituto que fue recortada. Esta arma tiene varias modificaciones, como pueden verlo, y también tiene varios efectos especiales de disparo que hacen diferentes tipos de daño y más. Este es solo dejado por los cazasaints, así que no es un arma que vayas a encontrar al inicio del juego, o generalmente, ¿no? Así que este podría verse como un mod que no rompe la inmersión, ya que es un contenido recortado, o sea que sí estuvo planeado, o por lo menos hasta cierto punto, ya que el diseño del arma sí varía un poco a comparación de las otras armas del instituto, pero como digo, no rompe tanto la inmersión como otros tipos de armas que agregan unos mods que sí, es como un arma de Call of Duty, o sea, no cuadra nada. Como pueden ver, o si es que pueden ver, en medio de todo este caos, spawné como 5 cazasins y yo les estoy disparando con esta arma. Hace mucho daño en teoría el arma, pero pues, tarda mucho en morirse. Y como pueden ver, los efectos que saca son como de mocos, o eso espero, en los enemigos. El efecto del daño en el arte conceptual era diferente, era como un tipo de virus que crecía y consumía el cuerpo y te tiraba las extremidades, y era mucho más complejo. Supongo que eso no se puede hacer, ya que es algo... Bethesda sí exageró un poquito con esto. Bueno, esos son todos los mods que voy a ver ahorita, que este es un video corto, que puede que haga más, puede que haga menos, ya que son más fáciles de hacer, son cortos y puedo probar los mods para ver si funcionan. Para ver si no, que el de Mamo Morphy me costó bastante, por alguna razón me costó bastante el de la silla. Demasiado, de hecho, y había un bug visual, así que agarré del video. Pero bueno, por si a alguien le gusta, no es mentira, el mod existe, se puede usar. Que no me haya funcionado es otra cosa, esa parte. Pero bueno, y ya, entonces hacer este tipo de videos es corto y a veces no tengo suficiente tiempo para hacer un video largo, así que prefiero hacer cortos y darle un poquito más de tiempo, ¿no? Para así poder trabajarlo de mejor manera y que quede mejor que hacerlo uno largo y que tarde 3 meses en editarlo y en subirlo y en todo, que ya me pasó varias veces. Así que prefiero hacerlos cortos, editarlos rápidos, subirlos bien y ya, eso es todo. Espero que les haya gustado.